Ahora te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar. Vos sabés que sí. Con Flor Halfon. Vos sabés que sí. Actualidad en La Negra Pop. Florcita preciosa del amor, ¿cómo estás, reina? Aló, muy buenos días. Quiero hablar de taxis, porque ayer sacaron el tema tanto ¿Qué pasa con los taxis? Bueno, primero te voy a traer una cuestión del exterior, porque no sé si ustedes saben que los taxis de Nueva York, los famosos taxis amarillos, se han resignado frente a Uber directamente. Resulta que después de varios años de disputarle la calle, hubo un acuerdo entre la Comisión de Taxis y Limousines, porque viste que ahí son taxis y limousines, y la limousine no es tanto más cara. Como que se puede comprar, para nosotros es, bueno, no comprar, alquilar, para nosotros es muy difícil. Y la empresa Uber llegó entonces a un acuerdo con esta comisión de taxis para que Uber aloje en la aplicación a los taxis. Esto en Nueva York. O sea, resignados. Los taxis tenían sus propias aplicaciones, ahora van a ser parte de esta famosa aplicación que tanto han combatido durante todos estos años. Y esto viene a cuento de lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, que es que está muy difícil conseguir taxi. Es una crisis que existe hace años, pero que ahora realmente se empeoró, sobre todo se profundizó en pandemia, pero que las aplicaciones vinieron a complicar todavía más. Hay muchas anécdotas, seguramente vamos a seguir escuchando esto, de gente que dice, estuve media hora en tal esquina y no conseguía taxi, estuve... Y entonces... Ayer el señor Gato Silvestre que estuvo que pedirnos a nosotros para que alguien... Acá, vos fijate, estás en esta esquina, no sé, media hora tranquilamente, 40 minutos, y no pasa un taxi. No pasa, y estamos en Palermo, o sea, un lugar donde se supone que la gente... más o menos como donde debería pasar algún taxi. Claro, donde se supone que trabajarían bien. Bueno, hace 6 años en la ciudad circulaban 28.000 taxis. ¿Cuántos taxis están activos hoy de esos 28.000? 8.000. Nah. Sí. Algunos dicen 4.000 incluso. Bueno, lo que dicen las asociaciones de... Habla bien, querida. No tomes antes de venir. Ay, pero estaba tan rico. Lo que dicen las asociaciones de taxistas es que la aparición de las aplicaciones, que al principio sobre todo estaban ofreciendo el servicio mucho más barato, complicó este panorama y que ahora empiezan las aplicaciones a subir los precios porque ya se aseguraron de... complicar el mercado de taxis, entonces ya tienen sus clientes fieles, entonces ya pueden aumentar un poco el precio. Obviamente para los taxistas lo que hicieron las aplicaciones fue entrar de forma fraudulenta al mercado, ahora ya dicen lo implosionaron, y muchas de las asociaciones de taxistas consideran que todo esto sucedió con el guiño del gobierno porteño. Esto hoy es lo que sale denuncia. El doble tomarse un auto de, casi el doble tomarse un auto de aplicación. Siempre según el horario, ¿viste? Sí, pero por lo general sale casi el doble. Sí, sí. Yo hablo bastante con los tachistas y lo que dicen ahora es que todos los que están manejando, casi todos, son dueños. Son dueños, exacto. Los peones ya no están saliendo porque ya no garpa más. Pero claro, para, ahora entonces no va más esto de ponerte un taxi y andar a laburar, ¿no? No, porque antes comprar una licencia de taxi salía como de a $50,000 y ahora te sale 1,000. Te cuento sobre eso, porque a todo esto se sumó un tema todavía peor, que complica mucho más las cosas, que como dice Marquitos, a los que tenían el trabajo en el taxi, los peones de taxi, dejaron el trabajo en el taxi y se volcaron a la aplicación trabajando con su propio auto. Entonces salen cuando les parece, se arreglan de otra manera y no tienen que pagar esto del alquiler. Se complicaba mucho el alquiler del auto y recién después se veía cuánto podía ganar, cuánto podía sacar de diferencia el peón. Pensemos que el dueño de un taxi ahora está pidiendo más de $40,000 por el alquiler del auto, que son los gastos que se supone que tiene, y entonces el chofer ya está $40,000 abajo cada mes. Recordemos que la diferencia con las aplicaciones es que las aplicaciones, que la plata, ¿quién se la lleva? El chofer. Lo que pasa es que reparte con la aplicación. Pero nada, tiene que repartir mucho con la aplicación. No, pero nada, la diferencia es 25% me parece. Claro, pero ya en el primer viaje se queda con una guita, porque vos pensás que el tachero está 40 lucas abajo cada mes, entonces a partir de las 40 empieza a contar. Acá, aunque sea de apuchitos, cada viaje se queda con un poco, entonces en lo inmediato es más práctico porque ese día va a comer, ponele, ese día va a poder ir a comprar. Bueno, entonces además se suma que hay mucho papel que en las aplicaciones no tenés que presentar, entonces no todos los autos están cubiertos, por ejemplo, con un seguro.
Entonces, por un lado, todo es más riesgoso y, por otro lado, la inversión del chofer es mucho menor. ¿Qué piden los taxistas en este contexto? Que el gobierno porteño les cobre menos impuestos, que encuentre la forma de ayudarlos a hacer atractiva la actividad para que vuelvan al mercado del taxi aquellos choferes que se bajaron en los últimos años. Hay una aplicación oficial de taxis porteños que abrió el gobierno de la ciudad. Es piola, es BA Taxi, Buenos Aires Taxi. Pero lo que dicen los tacheros es que se publicita todo, se publicita poco esta aplicación al lado de cuánto se publicitan las aplicaciones que ya conocemos. Y a esto le sumamos que se llevó a cabo la audiencia pública donde se trató la nueva suba del valor del servicio de taxis porteños. Hoy el valor de la ficha está en 11,10 y este mes es probable que suba a 14,40, es decir, a un 30% más. La bajada de bandera, que es hoy el equivalente a 10 fichas, pasaría de 111 pesos a 144, a 11,1 a 14,4. Y por cada 200 metros recorridos se va a sumar una ficha más, igual que con cada minuto de espera. Y los bultos grandes, esto nunca me ocurrió en un taxi, pero a lo mejor ahora le están prestando atención. ¿Bulto grande no encontraste nunca? La valija, no la gente dotada. Vas a encontrar, mami. La valija de más de 90 por 40 van a costar 72 pesos, o sea, el traslado de esas valijas. Y ojo con la tarifa nocturna de 22 a 6, porque ahí la ficha va a pasar de 13,90 a 17,40 y la bajada de bandera va de 139 a 174, así que se viene aumento de taxis. Ya ha habido, como dice Marquitos, aumento de las aplicaciones tipo Uber. La guerra no cesa, pero los taxistas son cada vez menos.